A ver, hola, dice. ¿Se escucha? Yo me escucho. ¿Se escucha? Sí. Bueno, a ver, hermosa, me encanta. A ver, una vueltita. Yo sé, me encanta la nadita. Una vueltita. Hermosa, me encanta todos los colores que has usado. Colores vivos, ¿verdad? Colores vivos por el carnaval. Tiene una canastita con flores. Tiene guantes, esto vean el miembro arrugado. Importante los guantes, ¿no? Importante los guantes. Lo más importante, obviamente, es la máscara. Esta máscara la hiciste vos. Sí, toma. Se nota, mirá acá los costaditos. O sea, que no es una máscara, que no es una máscara comprada. Pueden ver los miembros arrugados. Es una máscara hecha artesanal. Encima tiene hasta un nail, yo te voy diciendo, porque por ahí no lo entiendo. Muy linda, muy seca. Pestañas. Ah, es verdad. Es verdad, qué belleza. Muy lindo el tocar. Caracoles. Ah, acá tienen las flores y tienen unos caracoles acá. Qué belleza. Me encanta. Un aplauso grande para el participante número uno. Un rodetito bien armado atrás, le voy diciendo.
muy claro que no es comprada, que está hecha artesanalmente, la verdad. Un aplauso enorme para esta señora. Bueno, vamos a otro varón con toda la actitud del mundo, los varones tienen toda la onda. Vamos a ver. Bueno, ¿querés? La cara dorada. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por este nombre. La bisagra del medioevo y del renacimiento,
en donde las máscaras eran medias máscaras y tenían esa forma de pico de pájaro. Y no eran totales porque los actores tenían que hablar, decir, como habló la señora cuando dijo yo soy el médico. Eran máscaras estereotipadas y lo particular que tenía la comedia del arte, es un hito, vuelvo a repetir, en la historia del teatro universal, y que fueron los improvisadores por excelencia. Ellos llegaban de alguna manera, de acuerdo al estereotipo de su personaje, incorporado en un parlamento. Pero de acuerdo al público que tenían, iban improvisando. Y eso constituyó, digamos, ese punto de inflexión en la historia del teatro universal. La comedia del arte, de la cual la señora, de alguna manera representa con esa forma de pico, en esa mitad de máscara. Y sobre todo la actitud de la señora. Y bueno, le doy a uno de los chicos jóvenes que digan quién es el ganador. Dígame si no es hermoso.